Hola gente, llevaba bastante tiempo sin tener una figura anime al canal y hoy vamos a ver qué os parece este pedazo de bicharraco, este pedazo de monstruo, esta figura de Kaido de One Piece. Brutal. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Bueno, ¿qué me iba diciendo? Hoy vamos a ver esta figura enorme del personaje Kaido. Es de la serie Ichiban Show de figuras de Bandai Spirits, ya veis, qué pedazo de mostrenco, brutal, muy burra esta figura. Bueno, pensar en la caja, venga, hay gente que le gusta ver las cajas, a ver cómo la pongo para que entre ahí. Esta es la caja, esta es la caja, tiki tiki tiki, esta es la cajita, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, bueno. Bonita con el señor aquí puesto. Bueno, ¿y qué podemos decir de One Piece? Bueno, todo el mundo ha visto alguna vez algún episodio, alguna figura, algún videojuego, alguna película, alguna canción, algo de One porque es que después de haberse emitido más de 950 episodios, yo creo que bueno, el que más y el que menos, cualquier persona que esté metido en el mundo del anime sabrá perfectamente, conocerá perfectamente esta serie. Y bueno, vamos a ver esta figura. La verdad es que ya, las figuras de Bandai, de Banpresto, de personajes de One Piece, a mí me flipan. He de reconocer que me gustan más que las de Dragon Ball, me parecen figuras diferentes. Las de Pelo Pinchos al final no hacen más que repetir personajes, sin embargo, las de One Piece, para que son brutales. Aquí unas cuantas que tengo, algunas de mi coleccioncilla, por ejemplo a Judy Jones, que son espectaculares las figuras de One Piece, es que me encantan de esculpir y todo, y que son personajes diferentes, no son solo Pelo Pinchos. Buggy el payasete, fijaos qué pasote de figuras. Guapísimas, fijaos qué pedazo de personajes, qué pedazo de figuras, los esculpidos todo, qué chulo. El monje loco Orochi este, fijaos. Bueno, la gente tengo unas cuantas figuras de One Piece, tengo unas cuantas más, aquí solo una pequeña selección. Porque ya digo, a mí la verdad es que los personajes de One Piece me gustan más que los personajes de Dragon Ball. Me parecen diferentes. Son diferentes esculpidos, diferentes modelados. Creo que en Dragon Ball repiten demasiado lo mismo. El mismo tipo de personajes, el mismo tipo de modelados. Y en One Piece, sin embargo, como hay 950 episodios, como hay 250 personajes, pues pueden estar repitiendo. No se repiten tanto. Pero bueno, vamos a abrir un poco esta figurita y vamos a ver qué nos encontramos. Vale, pues ya tengo montado el bicharraco, que como veis es impresionante. Aquí tenéis al pedazo de bicho. Fijaos qué brutalidad. Espectacular. Y esta pierna, qué pena. Si hubiera sido un dioramita ya era de 10. Fijaos qué bicho. Pedazo de bicharraco, los detalles, todo. ¡Buah! Parece una figura que es realmente brutal, ya lo estoy viendo, brutal. Nivelazo, parece una figura de PVC, me parece un nivel de esculpido y de modelado muy burro. Tallada, bien modelada, los muslitos. Es que me parece que está bien, es muy bien esculpida, la verdad es que muy bien por el que haya esculpido y modelado este bicharraco, porque está muy burro, me encanta, la verdad. Un poco más de agrafo en algún sitio pudiera ser, pero vamos, ya os digo, quitando la base, que yo le hubiera puesto una base más burra, una base más detallada que fuera un poco de termita, lo que es la figura es espectacular. Bueno, la verdad, esto pesa más de un kilo, pero vamos, ya estáis viendo. Uf. Que es una resina, pero vamos, el nivel. De detalle muy bueno, muy bueno.
atuendo, los tatuajes, el pintado, todo. Espectacular. Ya os digo, a mí las figuras de One Piece me encantan. Sabéis qué pedazo de personajes, qué pedazo de bicharracos. Brutal, brutal. Me parece un pasote de figura. Un pasote. Lo que me parece más curioso es que en todas las páginas web digan que esta figura mide 19 centímetros. A ver, 19 centímetros. Creo que le han puesto 10 centímetros de menos. Lo único que le achaco un poco. Uy, que le achaco un poco negativo es la base. Que podría ser una peana mucho más detallada, un paisajito o algo, como a mí me molan. Pero vamos, ya veis que lo que es el esculpido y lo que es el modelado del personaje es espectacular. Es espectacular, me parece guapísimo, muy chulo. Voy a buscarle algún enemigo. Aunque esté sin malo. Voy a buscarle algún enemigo. Quédate aquí, no te muevas. A ver, ponte así que te voy a buscar a alguien para que te pegues. Vale, quédate aquí. Bueno, yo creo que esta escala le queda guapa, ¿eh? A estos personajes. Con este otro personaje, es que fijaos. Parece chulísimo este pedazo de bicho. Si lo encontráis a buen precio, yo os recomiendo que os pilléis esta figura. Si sois fans de One Piece. Y aunque no seáis fans de One Piece, la verdad es que como esculpido y como modelado de figura está espectacular, ¿eh? Está espectacular, ya lo estáis viendo. Ya lo estáis viendo. Es que le mete un mamporro, fijaos. Es que le mete un mamporro a este que es que le revienta. Le revienta bien. Mola esta escala. Está súper chulo. Sí. Muy guapo. Y ya os digo, la verdad es que tiene su consistencia. Bueno, ya veis, esta es la figura de hoy. Espero que os haya gustado este pedazo de bicho, porque es que a mí me parece chulísimo. Tanto el pintado, tanto el esculpido, me parece una figura que es muy brutal. Ya la estáis viendo, es que poco más que se puede decir que no se vea. Impresionante, impresionante. Bueno, como siempre digo, si os ha gustado la figura, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado la figura, dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Visitad mi Instagram. Oh, es que pesa el señorito, ¿eh? Pasote, brutal. Y todo eso, venga. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Visitad mi Instagram y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao. Madre mía, cómo pesa esto.